nosotros estuvimos estudiando una enzima que se llama MBD4 y descubrimos que en plantas esta enzima tiene un rol en la reparación del ADN. Esto significa que puede corregir algunas lesiones que se acumulan en los cromosomas, en el DNA, y de esta manera evitar que se acumulen algunas mutaciones que pueden afectar negativamente a la vida de la planta. Y particularmente trabajamos con la enzima en este trabajo en la semilla. Encontramos que esta enzima se encuentra presente en distintos estadios y tejidos de la planta, pero con mayor abundancia en las semillas durante su formación y también en la fase en la cual ocurre la germinación. En estos momentos es donde ocurre una gran pérdida de agua por este tipo de semillas y esto puede llevar a la acumulación de daños en el genoma. Y nosotros observamos que en respuesta a este proceso de toma de agua por la semilla que ocurre durante la germinación, se empieza a activar un sistema de reparación y esta enzima estará iniciando este sistema. En particular, hemos identificado que esta enzima se encuentra presente en plantas de soja y también puede ser aplicable a otros cultivos de interés. Lo importante acá es que durante el almacenamiento de las semillas, estas están expuestas a distintos cambios ambientales, como son los cambios de temperatura, las variaciones de humedad también, que pueden impactar en lo que es la viabilidad y la pérdida de vigor de las semillas. Por lo tanto, creemos que si esta tecnología se transfiere a un cultivo de interés, puede solucionar algunos problemas que son importantes en este contexto en el cual el clima está cada vez más fluctuante. Si bien estos estudios fueron iniciados en una planta modelo, en la cual pudimos profundizar sobre la función de esta enzima, como bien dije recién, la enzima está presente en algunos cultivos que pueden llegar a ser de interés. Estamos abiertos a iniciar estudios en otras plantas y profundizarlos para poder ver si esto es aplicable a especies que sean de interés y tengan un impacto económico.